dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, llegamos a la estación de Marcos Paz. Un montón de gente estuvo bajando del tren. Bastante complicado la bajada. Así que vamos a organizarnos, juntarnos para poder continuar. Destino, Colonia Gutiérrez hoy. Nori, ¿cómo te va? Por fin. Sí, por fin estamos rodando juntos, ¿sí? Exactamente, después de tanto tiempo. Y ahora nos vamos a la Colonia Gutiérrez, acá en Marcos Paz. Va, mira, mira. ¿Ya estuviste ahí? No, la primera vez. ¿La primera vez? Ansiosa entonces. Lo perdí la vez pasada por la lluvia. Así que, bueno, vamos a visitar. Bueno, hay una segunda oportunidad entonces. Y acá. Acá tenemos a Gustavo, ¿qué decís, Gustavo? Y acá estamos, siguiendo adelante con la página del Transportador Bay, guía de los caminos rurales de acá de Marcos Paz. Hoy se presentó un ingreso a Colonia Gutiérrez y bueno, los esperé en la estación de Marcos Paz. Un lindo grupito, hay otro grupo, el organizador, vienen de Cañuelas, vienen. Son algo de 20 y pico de personas que venían, así que nos juntamos en la entrada de Colonia Gutiérrez y vamos a recorrer las calles, más unos senderos que yo hice para la entrada del 4 de agosto con otro grupo. Ahí me damos presente yo, somos el maestro, era el maestro. Y siempre bajando límites. Acá vamos al costado del arroyo, pero vemos que las luces se la han robado. Así que la idea era transitar de noche con luz, que es lo más conveniente. Y bueno, hay gente que prefiere lo gratuito totalmente. Se llevan las luces LED y nada, quedamos un poco a la deriva. El lugar, la verdad, muy interesante, este arroyo, ahí acá después abajo les voy a decir qué arroyo es. Hasta ahora hemos recorrido aproximadamente unos 3 kilómetros y vamos avanzando. Es la primera vez que estoy circulando por acá. Esta eco bicisenda, eco paseo al costadito, la verdad, re interesante. Así que vamos para adelante.
Torres, y la verdad es que cuando tocas la bicicleta te produce una descarga eléctrica por el campo que produce la alta tensión. Y me detengo acá en un momento, en esta zona, porque hay una historia en este sitio. Hubo batallas que nadie se enteró. Acá dice la batalla de Villa Mayor. Esto es para investigarlo un poco. Hay otros carteles que indican la misma batalla. Acá dice que las batallas militares del estado de Buenos Aires estaban comandadas por Bartolomé Mitre, quien posteriormente ocuparía un papel protagónico en el devenir de la historia argentina. Bueno, nos vamos. Y acá también tenemos las plantas pinchudas. Hay que tener mucho cuidado en la circulación de... Ya estoy, estamos en la colonia Gutiérrez, un lugar con mucha historia, de principios del siglo XX, y hay algunos lugares que están aún funcionando. Después el resto, ya no, debido a la precarización que hubo en los años 80 del siglo XX, donde por malas políticas comenzó a cerrar muchos tipos de servicios. Comenzamos a hacer la recorrida, vamos. Castillo, lo que era el casco de la estancia. ¿Cuál es, Andrés, el castillo? El casco de la estancia, ¿dónde? Y después estaba la parte mecánica. A espaldas mías, siguiendo por el asfalto, ese edificio amarillo que se ve, era la escuela primaria de los chicos internados acá. Actualmente es la escuela agraria de Marcos Paz. La escuela agraria, bien. Esa es ahí, no se entra por acá por donde entramos, tiene otra entrada. Saliendo por atrás de la escuela, acá a mi mano derecha, hay un asfalto que tiene otra entrada separada de la entrada que vinimos ahora. ¿Eso es la ciudad esto? Mucha gente la considera como una ciudad en miniatura. Acá había panadería. Algo que siempre se pregunta. Sí. Yo igual tengo. ¿Existe la morguera? ¿La morgue de esto? Mirá. Porque siempre viene acá y dice, vamos a ver la morgue, la morgue. Mi expareja siempre me decía, ¿dónde está el cementerio de la colonia? Yo nunca lo conocí, yo viví acá adentro cuando tenía unos 16, 17 años, ya casi a los 18 cuando me llegó la carta del servicio militar, como mi mamá vivía acá adentro y yo vivía en la casa de mi mamá en el pueblo, yo me vine a vivir acá con ella. Y ella alquiló la casa, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Al marido de mi mamá, yo le llegué a preguntar dónde estaba el cementerio. No, acá nunca hubo un cementerio, me dice. Así que. Por ende, nunca hubo una morgue. Ahora, en el recorrido que vamos a hacer acá adentro, vamos a pasar por un edificio ya abandonado, ¿no? Era el viejo hospital. Porque después en la década de 70 se hizo el Manuel Belgrano en Capital y se trasladaron ahí. Capaz que hubo un traslado de acá allá. No creo. ¿No? Esto, después lo voy a averiguar igual. Esto yo me mudé acá a vivir en el año fines del 85, principios del 86 me mudé yo acá.
y este hogar funcionaba. Todavía. Ahí dice 1934, sí. Así que esa en la época que lo hicieron. Este sí, es la época que lo hicieron. Bueno, vamos a mirar. Sí. Tiene, este hay un cartel de peligro, sí, peligro de la. Sí, por eso. Que la mampostería de lo que era el cielo raso es material, viste, todo con polvo de ladrillo. Fíjense antes de entrar, fíjense. Sí. ¿Y está pasable o no? Sí, está pasable. Está mejorado de la última vez que estuve, ¿eh? Bueno, acá estamos viendo que aparentemente las paredes están picadas. Tal vez que lo van a reparar. Pero igual hay partes del techo que no se encuentran. Vamos a ver qué. ¿Qué nos encontramos por acá? Bueno, baños, habitaciones. Fíjense, el techo ya no se encuentra. Fíjense, tiene un piso, así que vamos a ver que si podemos subir, si está accesible la escalera. Vamos por acá. Por la escalera. Se arrancaron algo del pasamanos porque tenía algo importante. Ahora estamos en el primer piso. Mucho cuidado con el techo porque no sabemos el estado del techo. Vamos por acá, por el costadito. Miren, la vista. Imagínense si uno intenta escapar hace más de 40 años, 50 años, donde la población era escasa alrededor. No hay nadie acá. Fíjense el estado como se encuentran las cosas acá. Ahí hay con. Sería la parte del balcón del lugar. Vamos saliendo del lugar. No, ahí está. Ahora voy a seguir tranquilo por acá. Puede haber algún tipo de pozo ciego, algún tipo de perforación. Hay acá un lavadero grande. El baño. Tenemos ahí. Bueno, mira, estamos llegando acá, encontramos un árbol extraño. Medusa. Acá me dicen que es medusa. Vení. Esta es la parte del sótano. Vas a estar medio rápido. Estamos en el sótano acá del hospital. Vamos a aclarar un poquito. Acá no hay una morgue, pero siempre a este lado
a esta parte del sótano, decía que era un lugar de cadáveres. En realidad, no hay morgue porque no hay cementerio. Sí, en el hospital hubo fallecidos, pero se llevaban a los muertos a Marcos Paz. Acá está la cocina del viejo hospital. El agua caliente, calentada por la cocina. Increíble, ¿no? La naturaleza hizo lo propio. Y fíjense que este impresionante árbol nació en el piso dentro del hospital. Fíjense el tamaño que tiene. Impresionante. Tiene ya casi 8 o 9 metros de altura. Todo está cerrado. Igual es un cerramiento precario, así que tengo que tener mucho cuidado con respecto al tránsito. A ver si podemos hacer un pequeño corte de camino por acá. Bueno, vamos a seguir avanzando. Es gigante este hospital. El tamaño que tiene es impresionante. La colonia Gutiérrez data de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Correspondía a la familia Bosch. Después, por una cuestión económica, estos terrenos pasan a Nación y ahí comienza la historia de esta colonia. Tanto como el Petiso Orejudo, muchas personas que comenzó como un hogar, un reformatorio, sirvió como un lugar para la gente, en lo social. Hoy solamente queda un vago recuerdo del potencial de este sitio. Nos sorprende las construcciones que existen en todo este lugar. Caserones impresionantes, construcciones que hoy salen un dineral construirlas, pero en ruinas, muchas de ellas. Casas abandonadas por acá. A ver, bueno, ¿qué hay? Bueno, acá estamos recorriendo la colonia. Esto era la usina. ¿Me contás un poquito qué es este lugar?
Bueno, porque está atrás de los talleres esto. Claro. Lo que estás enfocando ahora, atrás mío, es el fondo de los talleres de Colonia. Sí. A espaldas tuya es lo que era la uncina. Si enfocás para adentro hay un motor. Se ve un generador de trifásico acá, de potencia. Ahí, y es algo... Y este, era cuando se cortaba la luz del pueblo, bueno, había un encargado de guardia que... Este es el taller de cerámica. A ver. Taller Luis Perlotti. Listo. ¿Vos que te gusta el video? Sí. Pegás una vuelta y ya salí. Permiso, ¿eh? Claro. Acá se hacen los platos, mirá. Acá comentan que había un pozo y que tenía un túnel que llegaba al arroyo. De la calle que veníamos ahora, está ahí nomás el arroyo, 10 metros. ¿Acá hay arroyo? No, no, el arroyo queda para allá. Había un túnel bajo tierra. Una vez dice que quisieron limpiarlo, pero ya estaba todo muy... Muy de derrumbe. Muy derrumbado ya, entonces lo llenaron acá de ladrillos. Esta era la vieja, el viejo casco de estancia del legendario general Bosch, y bueno, después fue la dirección de lo que fue el hogar de menores. Y bueno, con el paso de los tiempos, del tiempo, como verán, había una galería toda la vuelta. Ven los hierros arriba, los escalones de las escaleras eran todo marco, mármol blanco, el famoso mármol de Carrara, Carrara que le decían, que le dicen, y bueno. Como habrán podido observar, había sótanos. Y bueno, después de esto se trasladó a aquel lado. Hay fotos de este lugar en pleno auge. O sea, como cuando funcionaba como casco de estancia. Son hermosas las fotos. Vamos a meternos acá. Esto, como la cascada. Se llama la cascada. Ingresar. Lo que siempre miro de este lugar es la construcción, ¿no? Preparada para durar. Vamos haciendo, tiene varias plantas. Impresionante el tema del bosque. Bueno, estamos en la gruta. Impresionante este lugar, la gruta. Me imagino todo este sitio con agua, el ruido. Vení allá, allá.
Objetivo cumplido, ya llegamos a terminar la recorrida, la verdad. Gran agradecimiento al transportador, a Black Widow, que me ayudaron a conocer este sitio, que, digo la verdad, la vez primera que llegamos acá, ni hicimos ni la cuarta parte, éramos novatos también en ese momento, y cuando viene alguien te cuenta detalles exclusivos del lugar, y uno lo disfruta muchísimo. Así que espero que también ustedes hayan disfrutado. Si se quiere, se puede. Éxitos totales, que la pasión nunca se manche. ¡Vamos!